Molt bona tarda a tothom. Una altra connexió online per presentar una conferència de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Avui és la segona vegada que fem una connexió d'aquest tipus i suposem que al llarg d'aquest període estrany que tenim també en farem alguna més, ja us anirem informant. Moltíssimes gràcies per l'assistència i voy a dar paso a la presentación de la arquitecta que nos visita hoy virtualmente, que es la arquitecta Elisa Valero. Era una conferencia que no se pudo realizar de forma presencial, porque en el momento que la teníamos concretada, Elisa Valero pues tenía unos compromisos que tuvo que cambiar y esta conferencia se suspendió. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe, aunque sea virtualmente. Ya le hemos dicho que esperamos que muy pronto nos pueda visitar de forma presencial para que visite nuestra ciudad, para que vea nuestra arquitectura, para que comparta con nosotros la visita pues, a los diferentes edificios de la ciudad. Y hemos quedado que tan pronto pueda, pues nos acompañará. Pero hoy nos toca presentarla de forma virtual y hemos de decir, bueno, a aquellos que os habéis apuntado a la sesión, entiendo que ya conocéis su obra, que las presentaciones, lo que se suele decir en estos casos, no son necesarias, pero sí que es de cortesía hacer una presentación diciendo que es una arquitecta joven que practica la arquitectura no solo en España, sino en otros países como en México, en Suiza, y que por lo tanto es una gran embajadora de la arquitectura de España en el exterior. Además, una parte de su formación fue en la Academia de España en Roma y, por lo tanto, eso supongo que influye también esta capacidad de internacionalización de su arquitectura. Forma parte del claustro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad en Granada. Es una escuela joven también. Aquí hemos de decir que en Tarragona también tenemos una escuela de arquitectura, en Reus, que también es joven y que también la invitamos a que algún día nos pueda visitar. Y bueno, pues habrá que decir pues, que tiene diferentes premios, ha quedado finalista en los FAD y tiene un premio de la Swiss Architectural Award que me parece que esto le dio paso a que pueda dar clases en la escuela en Mendrisio, ¿no? Si no me equivoco. Si me equivoco en algo, Elisa, pues ya me lo dices, ¿no? Bueno, a partir de aquí entiendo que la presentación está hecha y doy paso a Elisa. Antes, darle las gracias en nombre de la Junta Directiva de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos en Cataluña, en mío propio y de todos los colegiados en Tarragona. También supongo que estarán en la sesión algunos estudiantes de la Escuela de Arquitectura en Reus, que normalmente son asiduos. Y muchísimas gracias, Elisa. Te doy la palabra para que hagas la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro colegio. La verdad es que me hacía mucha ilusión y espero tener la ocasión de ir físicamente y estar en vuestra ciudad y conoceros personalmente. Esta versión, pues intentaremos pues, hacerla, bueno, pues compartir con vosotros. Cosa que tengo que decir que para mí es difícil porque yo ahora mismo estoy hablando delante de la pantalla de mi ordenador, que si esto me pasa hace un tiempo digo que me he vuelto loca porque yo no veo nada, solamente veo la propia presentación, no veo nada, no veo a nadie, lo cual hace un poco difícil, ¿no? Tengo
la confianza de que estéis ahí, estéis escuchando y, bueno, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que luego queráis preguntar, me gustaría establecer diálogo, un poquito de diálogo. Eso es, un poquito eso es la parte que se pierde, ¿no? El poder veros, ¿no? Veros yo a vosotros, porque creo que vosotros me podéis ver a mí, pero yo veros a vosotros y ver a los compañeros, ¿no? Porque en el fondo esto es un diálogo entre compañeros, un compartir las cosas que nos importan, porque quien un 16 de julio a las 7 de la tarde se conecta a una pantalla de ordenador realmente o es un loco de la arquitectura o si no es muy difícil de entender en algo que no tiene. Y bueno, pues quiero compartir con vosotros lo que es, lo que, pues un poco las reflexiones y el pensamiento de que en los últimos tiempos, en los últimos meses, he estado llevando a cabo, ¿no? Se llama esta charla La teoría del diamante y el proyecto de arquitectura. Y ciertamente, pues sí, soy catedrática de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Granada y soy profesora también ahora en Mendrisio. Y a raíz del premio suizo, pues me planteé por qué. O sea, qué sentido tenía y que por qué podía ser, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, ¿por qué voy a pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero ir? Y de alguna manera, bueno, pues para mí fue una sorpresa muy grande porque este es un premio en el que tú no te presentas, te nombran, te una candidatura, un comité de personas y entonces para mí fue una sorpresa porque, bueno, pues un premio al que no te has presentado, pues realmente es como que encima viene de lejos, de Suiza, ¿no? Donde yo nunca había estado antes en mi vida. Y realmente, bueno, pues esto es un análisis, después de eso, pues qué estoy haciendo y dónde quiero ir. Y sobre todo ahora con este poco más de responsabilidad y es tener un poco de visibilidad, decir, bueno, qué quiero hacer y cómo tenemos que hacer para algo tan importante como es la arquitectura, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en este momento. Este texto va de diamantes y arquitectura. Y en el fondo es una comparación, una analogía entre lo que es el trabajo del arquitecto y el trabajo de alguien que talla diamantes. Entendiendo que para el arquitecto el vacío es la piedra más dura. Entiendo que el concepto del diamante es el vacío que queda en el interior, o sea, ese espacio que es habitable. ¿Y cómo hacer ese espacio? Para que ese espacio que por un lado es necesario y por otro lado requiere, bueno, requiere tener una calidad. Pensaba que tenían tres cosas en común, el tallador de diamantes y el arquitecto. La primera es la mirada atenta. La mirada atenta es que cuando alguien tiene una piedra bruta, un diamante en bruto, tiene que estudiar muy bien. Es algo tan valioso que hay que estudiar muy bien cuáles son las características para saber cómo tallarlo, ¿no? El tallador, a partir de las características de la piedra, decide qué proyecto hace, cómo lo hace. Bueno, pues nosotros también. Yo creo que en la arquitectura nuestra mirada atenta es a aprender a descubrir las posibilidades, las capacidades, el no sé cómo, ¿no? El cómo hacer pues a la hora de trabajar. Y eso tiene mucho que ver pues con el lugar, con el clima, con la luz, con los condicionantes de la normativa. Todas esas cosas son como la piedra en bruto, ¿no? De todo eso es de donde nosotros vamos a sacar ese diamante. Nosotros tenemos que hacer un análisis que tiene mucho que ver con esa razón, ¿no? Tendremos que, cuando alguien dice, bueno, pues, ¿cómo te planteas? Tengo que decir que estas reflexiones las he hecho en cierto modo para transmitirle a tantos jóvenes, ¿no? ¿Cómo me planteo yo la arquitectura? ¿Cómo me lo planteo? Y es partiéndome muy a partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad que tengo delante? Y para dar una respuesta, una solución precisa a un problema. Una realidad que tiene que ver con el lugar, pero además del lugar, con el tiempo. Nosotros, creo que en sitios donde tan históricos como Granada,
O sea, entender el valor de la contemporaneidad es algo muy importante. Yo trabajo en el siglo XX, siglo XXI, empecé a trabajar en el siglo XX y ahora trabajo en el siglo XXI. Y los problemas y los retos que me planteo son los del siglo XXI. Me gusta mucho la idea de pensar que igual que en los diamantes, una falsificación es algo muy grave, ¿no? Es decir, si a ti te venden, bueno, imagínate un anillo de pedida, bueno, te venden y de repente te enteras de que no es un anillo de una piedra natural, sino que de repente tiene burbujitas dentro, es decir, tiene bolitas de aire, te das cuenta de que no es un diamante, ¿no? Es una falsificación. Bueno, pues en la arquitectura también pasa eso. Tenemos, o sea, el pertenecer al propio tiempo tiene que ver con no querer falsificar las cosas. También lo digo porque existe, como en tantas ciudades históricas, el tema del falso histórico, ¿no? Yo estoy trabajando en el siglo XXI y, sin embargo, pues utilizo, da un aspecto, bueno, pues que para da la sensación de que para que algo se integre bien, pues tiene que, yo creo que ya estamos aprendiendo mucho, pero todavía en algunos sitios, en algunas comisiones de patrimonio, en algunas cosas, tenemos que seguir avanzando en este tema, ¿no? ¿Cómo podemos ser conscientes de que nosotros tenemos que responder al lugar en el que estamos, tenemos que responder al tiempo en el que estamos, ¿no? Y tenemos que trabajar desde la contemporaneidad para no hacer falsificación? Esa es la primera idea, ¿no? Entender ese cómo, esa mirada atenta, ¿no? Descubrir las posibilidades del lugar. Y la otra cuestión es ya la talla precisa, ¿no? El tema de la precisión es algo que me parece muy importante. Muy importante porque entiendo que el arquitecto debe trabajar, bueno, primero porque si el que está tallando un diamante, imaginaos un diamante de gran valor, un brillante, pues un brillante muy importante, ¿no? Cada una de nuestras obras, por pequeñas que sean, a mí me gusta considerarla que es un brillante muy importante, que es un diamante. Pues si el golpe no está en el sitio justo, pues lo destroza. Quizá reduce su valor 10 veces, ¿no? Una cosa tan pequeña, pero que es tan importante, el cuidado. Y para eso, en esa talla precisa, si seguimos hablando de diamantes, hay como dos aspectos importantes. Cómo es la talla, que tiene que ver con la geometría. Y también tiene que ver con la dimensión, ¿no? Si tiene más quilates, la talla puede ser más o menos perfecta. Entonces tenemos dos aspectos, ¿no? Cómo es la dimensión y cómo es. Entonces, yo pienso que en la arquitectura también hay aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. En todos ellos, pues la calidad es buscar la mejor en la suma de las dos cosas, ¿no? En los cuantitativos, lo que es la cantidad, el arquitecto tiene que minimizar el descarte. Tenemos que trabajar con precisión para conseguir la máxima arquitectura con el mínimo utilización de materiales, con la, bueno, pues con el mínimo gasto del planeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque creo que, no sé si algo ahora mismo soy consciente, es del compromiso medioambiental, ¿no? Y todo mi trabajo va dirigido a eso y cada vez más, a cómo tenemos que ser coherentes con, bueno, pues que ahora mismo pienso que cuidar el medio ambiente no es una cuestión, no es una opción, es una cuestión alta, de un gran, bueno, es una obligación ética, ¿no? Para todos nosotros, que manejamos tantísimo material y que bueno, pues que al construir es destruir, ¿no? Entonces hay que minimizar el descarte. De alguna manera, si lo extrapolara, diría que es que el gran diamante es el planeta, entonces hay que cuidarlo mucho. Y por otro lado, la luz, ¿no? O sea, cómo damos la cualidad en las relaciones interiores. Y por último, la tercera cuestión es pensar algo que a mí me parece, no sé, muy, desde hace mucho tiempo es algo que me preocupa o que me interesa, ¿no? Es pensar que nosotros tenemos, como el tallador de diamantes, que si hace algo es porque le gusta mucho y porque tenemos un oficio muy arriesgado. Si nosotros no arriesgamos, pues nunca avanzamos, ¿no? Y si arriesgamos, pues sabemos que podemos fallar, que nos estamos metiendo en algún problema.
que podemos, pues, podemos equivocarnos, que necesitamos trabajar en equipo, eso es algo que es muy propio de nuestra obra, ¿no? Y que es, uno, y que es un oficio arriesgado porque el riesgo viene derivado de la libertad, ¿no? Porque podemos equivocarnos, ¿no? Porque nosotros no hacemos lo que nos dicen, nosotros somos los que tomamos las decisiones de la obra, nosotros somos los que hacemos las cosas de una manera o la otra, ¿no? Nosotros somos los que estamos comprometidos, ¿no? Con la... Bueno, pues, no sé, no, yo no puedo decir, no, un peón albañil puede decir, no, es que yo he hecho esto, no, yo en este mortero le he echado cemento pues porque me lo han dicho. Nosotros no podemos decir, pues es que lo he hecho así pues porque me lo han dicho, pues no. Nosotros los arquitectos pues tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso para avanzar o para ir más para allá. Bueno, pues perdonadme esta parte teórica que he querido compartir con vosotros, que en el fondo, que en realidad es como una pequeña, sería como el tráiler de un libro que he escrito ahora y que va a publicar Abada, que viene a ser esta idea, ¿no? Para el arquitecto la piedra más dura es el vacío, y como nosotros en esa comparación trabajamos en ese libro, selecciono 7 diamantes, 7 obras que entiendo desde el Panteón hasta una obra de Antonio Jiménez Torrecillas, un compañero que falleció, un magnífico compañero que falleció en unos años de Granada, y voy analizando cómo se talla el diamante y por qué son diamantes esas obras. Quizá cada uno de nosotros tiene sus propios diamantes, vosotros mismos tenéis en Tarragona unos diamantes extraordinarios, que bueno, Alejandro de la Sota podría estar como un tallador de diamantes entre los más, está muy citado en el libro, ¿no? entre los más grandes, ¿no? Los mejores ejemplos para mirar. Pero no me parecía cosa oportuna deciros las cosas que a mí me gustan, porque entiendo que me habéis llamado aquí para que os diga las cosas que yo hago. Entonces, os voy a mostrar algunas obras en las que he intentado, pues bueno, tallar. Con mayor o menor acierto, ¿no? Pero trabajar de esta manera, ¿no? Con esa ilusión de estar intentando hacer espacios amables para la vida, ¿no? Amables, no sé, espacios para la luz, ¿no? Y para una relación de belleza, ¿no? En el fondo. Es curioso porque hay, cuando hablaba de diamantes y arquitectura, un compañero nuestro me comentó en la teoría del agua y el diamante, que es una teoría de economía, donde dice que por qué los diamantes cuestan tanto si el agua es más necesaria, porque agua hay mucha. Entonces, el valor de las cosas tiene, la arquitectura por un lado es necesaria como el agua, pero nosotros le podemos añadir ese valor del regalo, no de la belleza, que es un valor añadido para hacerlo como un diamante, ¿no? Tan valioso como un diamante. Tengo que decir que la teoría del diamante surgió hace 10 años, cuando yo, esta foto que estáis viendo es la Granada, esto es la Alhambra, no sé si se ve el cursor, pero esto es la Alhambra, el Palacio de Carlos V, y este pequeño puntito rojo que veis aquí es un solar que compré al lado de la Escuela de Arquitectura, al lado del Campo del Príncipe, en el barrio del Realejo. Un solar que lo compré para que fuera mi estudio. Un solar que era tan pequeño, tan estrecho, que yo pienso que nadie podía hacer nada convencional porque no cabía nada, tenía 3,60 metros de fondo. Como un amigo mío me decía que me había comprado un armario empotrado en la calle, ¿no? Pues bueno, pues yo me había comprado mi armario empotrado en la calle y era lo que yo pues había podido comprar, y eso sí, pues podía estar en una zona con vivienda de plurifamiliar, por lo tanto podía construir en altura y bajar también hacia abajo. Era muy pequeñito, apenas 36 metros cuadrados y sin embargo, pues es mi estudio ahora, donde ahora mismo estoy, que me estáis viendo aquí. Es un estudio donde hago la vida, donde realmente se está muy a gusto, se está muy bien. Esta es la
y yo tenía que, me planteé aquí por primera vez, aquí inventé, en esta obra inventé la idea de la teoría del diamante, porque pensé que yo tenía que sacar lo más que pudiera de un espacio tan pequeño. Era tan pequeño que toda la arquitectura estaba centrada, todo mi esfuerzo estaba centrado en sacar lo más grande posible, empezando por el por este sótano, que este sótano que tiene unas entradas de luz, porque hay una pared de cristal arriba, que es la pared por la que habéis visto que entra el coche, cuando esa puerta corredera, que ilumina, porque por la mañana entra el sol. Y en verano ahora es un sitio muy agradable que tengo con unos sofás y con una zona como que se está muy a gusto porque la temperatura siempre es muy fresca y se está muy bien. Y como era el único sitio donde podía, una vez pasados los arqueólogos, yo podía, vamos, según el derecho romano, hasta el centro del universo es mío, nadie te limita la profundidad, aquí por lo menos no te la limita nadie, pues hice este espacio grande. Un espacio grande dentro de un sitio pequeño. Esta es la sala de reuniones, la sala de juntas, que son techos muy comprimidos, y esta es la zona, esta es mi despacho. Aquí es donde estoy yo sentada, que estáis viendo detrás de mí, pues la librería. En ese momento todavía no estaba llena y ahora ya está con los libros en horizontal, pero porque ya no caben más. Yo tenía mucha ilusión de hacerme una estantería, pues, grande, ¿no? Y resulta, bueno, y entonces de abajo arriba, esta estantería tiene 17 metros, porque todas las plantas, toda la escalera está alrededor de la estantería, ¿no? Alrededor de los libros, de esta librería, que es como que se va uno enrollando y girando alrededor de ella. Yo creo que a Borges le gustaría, ¿no?, el concepto este de ir subiendo hacia arriba, rodeado alrededor de los libros. Esta es desde fuera. Tardé mucho tiempo en conseguir la licenciadora, tengo que deciros, ¿no?, porque no tenía reja ni teja, y a pesar de que esto es algo muy cercano a lo que hay en el sitio, pues no era entendido así. Esta es una obra que es una obra de investigación que está en Cerrillo de Maracena, y no voy a centrarme en ella, simplemente deciros que en la investigación os voy a enseñar las tres obras muy rápidamente, las tres obras por las que presenté para el premio este suizo y por qué. Porque entendieron que estoy siempre trabajando desde el principio, desde que acabé la carrera. Yo cuando acabé la carrera me fui a México. En México restauré una obra de Félix Candela, el restaurante Manantiales de Xochimilco. Y desde entonces he estado investigando, pues, siempre, ¿no?, todas las cosas, buscando la forma de hacer. Este era un colegio muy, muy pobre a las afueras de Granada, situado entre la autovía y el ferrocarril, podéis imaginar. Fijaos, entre la autovía y el ferrocarril, que ni siquiera me han exigido, ni siquiera me exigieron el control de ruido, porque al lado de una autovía no hay nada que haga, que ya no hay nada que pueda hacer ruido que moleste a nadie, teniendo una autovía al lado. O sea que me quitaron esa obligación, para que os hagáis una idea, ¿no? Es un proyecto que se construye a 50 años para alfabetizar a los niños que estaban sin escolarizar de esa zona de Granada. Y fijaos que esto es lo que había, unas medianeras con una clase que habían añadido creciendo aquí. Entonces la propuesta es completar con lo que necesitaba el colegio, colocando una caja de hormigón arriba, colocando, esa es la clase existente, la parte de abajo que se ve como una pata no es una pata, es la clase que había, que le quita el techo y se coloca esa caja. Y luego con un sistema, porque estábamos en plena crisis, no tenía dinero, bueno, se hace esto por 80.000 euros, 83.000 euros, el ascensor, la escalera alternativa que hacía falta y esta caja que necesitaban para la luz, ¿no? O sea, bueno, algo que es muy pobre en acabados, ahí veis la dimensión, es una caja grande, relativamente grande. Cuando han tenido dinero, porque ya os digo que era un sitio bastante pobre, cuando han tenido dinero lo han reforrado por todos los sitios, le han puesto el suelo de madera, no sé cuánto, no sé qué han hecho, bueno, lo han pintado por fuera, es decir, porque hombre, eso les parecía que estaba como inacabada. Pero para mí fue una obra importante porque fue el descubrir un sistema, el sistema L'Estopa,
Con ese sistema también hice esta iglesia, también con un coste muy bajo. Una iglesia de 900 metros cuadrados con 450.000 euros, realmente es un coste bajo. En un sitio excepcional, porque está enfrente de la playa, en un jardín. Entendiendo que el hormigón aquí es como una piedra en la que no quiero meter ningún elemento, sino quitar elementos. La primera vez que trabajo con sistemas de hormigón prefabricado sin acero, para esa celosía que estáis viendo ahí. Esa celosía que luego se abre y se convierte en una puerta, esa relación, como estáis viendo. Pero es la primera vez que trabajo con algo que luego se constituiría una parte importante del trabajo que yo hago, que es la investigación actual. Es muy interesante porque como es una iglesia, pues se trabaja. Me parecía que era dificilísimo. Me parecía que era algo dificilísimo hacer una iglesia, porque digo, bueno, hay tantas iglesias tan buenas y cómo se hace una iglesia. ¿Cómo se hace una iglesia? Yo qué sé cómo se hace una iglesia, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue decir, bueno, pues voy a trabajar con los dos elementos que se trabaja. Bueno, pues con los dos elementos. La luz, como algo simbólico. Era un sitio muy pobre, no tengo dinero para nada, voy a trabajar con la luz y con el sonido, la palabra y la luz. Entonces, eso, con eso. Entonces, hay un estudio acústico, de hecho el techo no es paralelo al suelo, porque no tenía dinero para meter elementos acústicos y tenía que tener una buena acústica. Entonces se hizo un estudio acústico a través de la forma del edificio. Por eso suelo y techo no son paralelos. Y como se puede ver aquí, aquí lo veis, ¿no? Y luego la parte trasera es un pladur con absorbente acústico, punto. No tenía, vamos, una cosa muy sencilla. Y es el único, pero como la voz va proyectada hacia allá para evitar la reverberación, pues lo tenía hecho. Ya está, solamente material de piedra caliza, tres, un batisterio, o sea, elementos como muy sencillos, ¿no? Con un sentido simbólico todo. El octógono pues tiene un sentido simbólico, las primeras pilas bautismales. Es decir, lo más nada posible. Voy a intentar hacer lo más nada posible. Esa ventana que da la luz, que está, eso sí, la iglesia se orienta al este. Yo, cuando hablábamos de lo de la mirada, digo, bueno, pues voy a preguntar al lugar y a la liturgia, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Al lugar y a la liturgia, bueno, pues entre una cosa y la otra es muy pocos elementos. Casi lo que hago es como que el hormigón lo que hace es arañarse, araña la pared para dejar esas pasos de la luz. Entonces no es como un elemento que tengo que añadir, sino al contrario, un poco de hormigón que tengo que quitar, ¿no? Si puedo quitar en vez de con esta. Ah, vaya. Y por último también hice unas viviendas experimentales que están en el Realejo, en realidad con el mismo sistema y hecho para unos amigos, una cooperativa, para nosotros. De hecho, yo aquí está mi casa, ¿no? Con muchos inventos, pues este suelo para que drene bien, pues es una solera pero perforada. Ahora mismo esto ya está, el verde, que llega ya, esa pared ya no se ve, ni la reja no se ve nada. También muy económico, también en plena crisis, lo hacemos nosotros. Es decir, si yo trabajo siempre para pobres, pues no os cuento cuando trabajo para mí. Pues ya estamos. Tiene una cosa importante y es que, bueno, pues que la capacidad de experimentación que tienes, pues cuando esta es mi casa, cuando lo estaba haciendo, ahora es así, puedes experimentar. Yo, esta, aquí, por ejemplo, esa cortina separa el baño del dormitorio, pero tiene un lucernario porque yo recuerdo un recuerdo de infancia, es que yo veraneaba en Javea y teníamos una ducha que estaba al aire libre, ¿no? O sea, estaba cerrada con paredes, pero que no tenía techo y cuando ducharse al sol, ¿no? Pues, bueno, pues yo ahí, con ese lucernario que tengo, pues también puedo ducharme al sol, si no fuera porque me levanto normalmente antes de que salga el sol. Pero bueno, esa salvedad, un fin de semana, un domingo sí que podría. Esta es la, bueno, entonces, esta es como es, una vivienda experimental en muchos sentidos. Experimental por el sistema constructivo, experimental pues porque intenta ser bioclimática,
es bioclimática, de hecho no hay calefacción ni aire acondicionado y en Granada estamos a 41 grados y se puede vivir aquí. Bueno, y experimental por muchas cosas, ¿no? El suelo es la propia losa de hormigón, no es que tenga nada encima, y solamente a fuerza de quitar muchas cosas, a fuerza de quitar todo lo que no sea necesario, aunque la arquitectura sea un poquito más gris, conseguiremos quizá que el planeta sea un poquito más verde. Yo creo que está en esa línea, ¿no? de investigación, por conseguir cosas de bajo coste y de baja energía. Bueno, esas fueron las tres obras que presenté de investigación en hormigón. Os voy a enseñar también las dos últimas obras que he hecho en hospitales, porque otra preocupación mía es el hospital pediátrico y trabajo para la Fundación Aladina y hago temas de hospitales pediátricos. Y bueno, pues en el Niño Jesús he hecho varias obras. Esto era un área de paliativos, que así era como yo la encontré y así es como ahora mismo es, ¿no? Una zona donde lo que se trataba era de esas habitaciones, ganando el máximo espacio, tener una relación con el espacio exterior. Una obra muy sencilla, pero que tiene también una importante investigación detrás, ¿no? Cómo tocar lo menos posible y cómo restaurar, cómo intervenir en lo que ya hay. En el Hospital Virgen del Rocío, una zona de padres, se hace una nueva sala de padres y aquí estáis viendo, bueno, que lo existente era un hexágono de una dudosa, bueno, un octógono, ¿no? Así, este era este octógono con este baño. Y en la mirada atenta decir, bueno, pues yo, ¿cómo puedo ampliar esto? Y bueno, pues decidí que íbamos a seguir el juego, ¿no? Y entonces se coloca un nuevo octógono para... Y trabajamos, aquí está el octógono existente con estas formas, porque esto en realidad era como el sonajero, porque tenía todo como un sentido muy metafórico y tal. Esta es la escuela, que era como el sonajero, era como una metáfora en planta, no sé yo, la arquitectura, la metáfora, la arquitectura, no sé yo cómo funciona. Pero yo decidí que si ellos utilizaban azulejo, el más barato que hay, el azulejo, pues este, ¿no? De 14, 18, azul y blanco, pues que yo también lo iba a usar y con la ayuda de Eduardo Barco, que es un gran artista al que le debo mucho porque yo creo que, no sé, los arquitectos, yo por lo menos, ¿no? Yo soy muy aburrida y nos parece que todo tiene que ser tan racional que no sabemos ni cómo meter el color o cómo meter la forma o cómo meter, parece como todo tiene que tener mucha explicación. Pues... Él hizo el diseño, o sea, él me ayudó con el diseño gráfico y lo hicimos juntos en un rato. Bueno, su ayuda, claro, tener una persona que es tan genial como Eduardo, pues es que en un minuto ve las cosas y le da la vuelta a todo. Pues hicimos este diseño de este elemento que se queda como en el jardín. Siempre la condición era que no se cortara el árbol que había allí, que era este limonero, que no se cortara el árbol, siempre esa es la condición. Igual que en la iglesia, que la condición fue que no se tocara ningún árbol existente y no se tocó. De hecho, hicimos todo el replanteo, hicimos cómo ver el edificio. Para que no se... y es una suma de espacios pequeños, pero que perceptivamente parece un poco más grande, ¿no? Este muro interior que hace decoración, que no es poca cosa. Uy, ahora mismo... Uy, qué susto. Ha fallado una diapositiva, no sabía si había... fallado todo. Y luego en el otro, y luego también hay, esto es el patio de los valientes, que es una zona de juegos para niños. Y aquí, pues, la experiencia de otras obras, porque ya he trabajado mucho para la Fundación Aladina, pues era trabajar con madera, ¿no? Con materiales, pero con una madera lacada que no se estropeara. Que tuviéramos, bueno, pues, esa idea. Y luego había un seto. Para no quitar el seto, los niños no pueden acercarse al seto porque eso sería peligroso porque hay muchos seres vivos, ¿no? Y si están inmunodeprimidos, entonces hicimos como esa valla para el seto. Ahora, si os parece y no estáis muy cansados, creo que puedo seguir toda. O sea, me gustaría contaros pues dónde estoy ahora.
donde estoy ahora. Os he contado que tengo una investigación con hormigón y ahora he descubierto pues otra cosa muy importante para mí, que es el trabajar con madera, siempre en esta línea de la, bueno, pues de la ecología. Esta es una rehabilitación de un edificio del siglo XVII para hacer un colegio. Este es el edificio, como veis, un claustro de un antiguo convento, o sea, un edificio que era un antiguo convento alrededor de un claustro, y había que introducir pues un pabellón de deportes en una zona pues entre medianeras de 6 metros. Así me lo encontré. Esta preciosa ruina era mi tesoro, o sea, mi piedra bruta. Esto es al principio de la obra y estoy yo paseando por delante de la obra, no sé cuándo se hizo esta foto, en encontrarme, y este era el claustro interior, ¿no? En torno a ese claustro. Un edificio que se estaba dejando caer y que era nuestra, y está en nuestra mano rehabilitarlo, ¿no? Entonces hemos desnudado, hemos buscado. Luego, fijaos qué medianeras, ahí había que colocar el pabellón, cosa que no está mal porque este pabellón, pues, por lo menos tapa un poco las medianeras y se encaja. Y ahí ya estáis viendo ya el pabellón construido, ¿no? Cómo el pabellón se encaja en el hueco que había y reordena, ¿no? Y recoloca la... Y lo estoy ahora yo, eso soy yo que lo estoy mirando. Soy yo que voy con casco y mascarilla, por eso me he puesto de espaldas, para que no se... Porque con el casco y la mascarilla. Entonces, esta es un gran descubrimiento. Y el uso de la madera ha venido aquí, pues, porque teníamos un problema muy, muy serio. Y era que esos vecinos de al lado habían hecho la excavación de sus no sé cuántos sótanos, una sola cara, entonces nos habían dejado el firme a 22 metros de profundidad, lo cual significaba unos pilotajes carísimos para hacer este pabellón. Y entonces, al hacerlo en madera, hacíamos un edificio tan ligero que nos resultaba más barato que hacerlo en hormigón, solamente por lo que ahorrábamos en la cimentación. Aquí lo estáis viendo, hicimos un diseño y bueno, pues con esas losas de madera. Esto es CLT, madera contralaminada. Para mí ha sido el gran descubrimiento. Yo había pensado mucho tiempo que estas cosas solamente se podían pagar en Suiza, ¿no? O sea, esto ha sido una sorpresa, porque, bueno, lo tenemos, aquí está, ¿no? Está construido. De esto es lo que de la empresa Linium han hecho un vídeo, que es un vídeo donde con time lapse, no sé cómo se dice, pero sí, que cada le van haciendo una foto cada minuto, entonces es impresionante cómo se va viendo, como en 2 días montan las paredes, como no sé cuánto, ¿no? Y en 3 semanas está montado, está acabado, ¿no? Ahora nos faltan pequeños detalles, como por ejemplo una franja toda de borde, que una franja, una chapa metálica, ¿no? que es la que está haciendo la unión entre el hormigón y la madera, que es donde van todas las canalizaciones de instalación, porque obviamente esta madera va vista, va con una veladura para mejorar el comportamiento al fuego de la madera, pero entonces todo lo que son las luces de emergencia y todo, y los enchufes, pues van por esa banda perimetral que está a altura 220, la parte de abajo está muy bien, está un poco enterrado, pues que me sirva de zócalo para los balonazos de los chicos. Aquí lo estáis viendo, ¿no? También aquí he contado con la enorme suerte, ¿no?, de contar con la ayuda en el diseño de las instalaciones de Ignacio Valero, que es un lighting designer muy, muy bueno. Y estas vigas se han dejado esa fisura para que la luz esté ahí empotrada. La luz está ahí empotrada, de forma que no le pueden dar ningún balonazo ni nada. Está perfectamente metida, ¿no?, enganchada en el espacio, y se ha diseñado la viga considerando la luz. Bueno, pues esa ha sido la... El vídeo, yo creo que el vídeo lo que puedo hacer es os voy a mandar un enlace, y si lo queréis poner en algún sitio, pues alguien le apetece que lo vea, ¿no?, cómo ha sido él. Y ahora os voy a contar mi última aventura. Y volvemos otra vez un paso al hormigón, porque aunque lo de la madera ha sido un flechazo,
pero en la madera, pues yo estoy empezando a ser pues, usuaria de la madera. Sin embargo, llevo pues muchos años, no voy a decir cuántos porque entonces digo cuántos años tengo, pero en fin, muchos años, desde el siglo pasado, llevo trabajando con el hormigón desde que me fui a México y restauré esa obra de Félix Candela. No he dejado nunca de investigar en hormigón. Y ahora estoy en un paso que creo que es un paso importante en la investigación y en lo que estamos haciendo, y es hacer cómo podemos hacer un hormigón reduciendo la huella de carbono, cómo podemos cambiar el hormigón, porque el hormigón es el segundo material más utilizado del mundo. Pongo esta foto que es bonita y sobre esta foto os voy a explicar muchas cosas, os la voy a dejar fija un rato. El hormigón es el segundo material más utilizado del mundo después del agua, el segundo material de construcción. Algo nos hace pensar que es importante, pero no solamente eso, en los países en... sin embargo, el hormigón, pues sabemos que no es ecológico. Bueno, pues si esto es la realidad con la que se puede construir en los países en vías de desarrollo, en el sur de Europa y en mucha parte del Mediterráneo, tendremos que aprender a investigar cómo podemos hacer un hormigón que reduzca su huella de carbón. Bueno, pues ya os digo que vamos a detectar dónde están los problemas y vamos a ir contra ellos. Uno de los problemas principales es el tema de la corrosión. Y la corrosión es porque el hormigón está compuesto con acero y cemento y áridos, pero bueno, el acero. Vamos a decir hormigón. Pues, ¿por qué no hacemos un hormigón que esté reforzado con fibras alternativas? Eso los ingenieros ya lo saben hacer, lo están haciendo, pero sin embargo todavía no se ha aplicado mucho en arquitectura. Esto que estáis viendo ahora es el primer edificio que se hace en Europa, donde con unos prefabricados que he estado años, aunque os parece la cosa más sencilla del mundo, bueno, años, sí, un par de años trabajando para hacer unos prefabricados que con solamente dos piezas se van montando y van generando unas ciegas y otras. La estructura es un hormigón que son paneles que dice, pero si esto está lleno, todos los polígonos de Tarragona seguro que están llenos de esto. Pues no, porque esto es envolvente y estructura. Y es una estructura muy potente. Este hormigón no tiene acero, está armado con fibras alternativas, lo ha calculado BASC, tiene una resistencia de 7.200, en vez de, ¿sabes cuando dicen? No, hace hormigón 3.000, ¿no? 7.200, una resistencia brutal. Una resistencia que cuando me daban las pruebas yo decía, a ver, ¿alguien me lo puede traducir? Que también entrar en este mundo es entrar en el mundo de los ingenieros. Pero también hay una cosa que para mí es una gran... Bueno, perdona, tengo que rebobinar un poquito. Rebobino aquí a esta fotografía. Estas son las primeras pruebas que estamos haciendo para hacer unos paneles lo más finos posibles. ¿Veis que este panel tiene 3 centímetros? Sin embargo, como tiene un pilar, está hecho para que se enganche, o sea, para que funcione ese pilar estructuralmente y la unión de todos estos paneles pudiera funcionar, ¿no?, estructuralmente. Pero esto era algo sumamente radical, ¿no?, porque el cerramiento es casi de 3 centímetros y toda la unión de este elemento cuando estaba hecho era... Bueno, esto es la foto del mismo edificio por dentro y fijaos, bonito, no, ese es el barco que es gigante. No, perdonad, vuelvo un poquito más para atrás y os pongo en antecedentes de esto, ¿vale? Perdonadme, soy la directora de un grupo de investigación que se llama Reciclaje Urbano y Vivienda Eficiente. Ese grupo de investigación tiene una obligación muy importante que es investigar para que lo que hace la universidad no se quede como en una burbuja para en sí mismo publicar artículos y hacernos todos muy conocidos entre nosotros, sino transferir a la sociedad esas cosas, ¿no? Si ahora mismo ya existe un desarrollo técnico, hace falta que se transfiera. Entonces, tengo que decir que estas cosas son posibles porque detrás hay un equipo de ingenieros que son los que realmente saben cómo funciona el tema de las fibras. Porque yo, perdonad que os lo diga, no lo sé. Yo solamente sé hacer proyectos. Pero
con ese material, trabajando en coordinación con ellos, haciendo proyectos con ellos, proyectos de investigación, apoyándome en lo que ellos, con una estrategia que se llama heurística, ¿no? Que estamos combinando los cálculos con el estudio de caso. Es decir, yo digo dónde están los problemas, yo sé que para qué. Yo sé que cuando, si el hormigón se levanta, si consigo levantar el hormigón con dos puntos, os podría enseñar, porque os podría enseñar algunos vídeos también de las casas de prefabricados. Esto. Aquí solamente el futuro sigue. La siguiente, el único cero que hay son los conectores entre la losa, entre la estructura vertical y la horizontal. Eso es el único cero que hay, pero es muy importante porque en Granada tenemos mucho sismo. Entonces no podemos dejar que no esté muy bien atado, no podría ser un simple apoyo. Nos quedan muchos pasos por hacer en la investigación, tenemos que aprender a hacer esos nudos en seco, pero claro, hacer esos nudos en seco supone pues eso, que nos den algún proyecto de momento. No sé, llevo mucho tiempo empeñándome en esto y espero que salga. De momento, ya os digo, es el primer edificio de Europa que se construye así, de momento es ridículo. Ridículo en el sentido de que es muy pequeñito. El tamaño de un puerto es tan grande que cuando yo voy a ir a visita de obra digo, voy al edificio, ah, una cosilla que hay ahí de hormigón, dice uno del puerto, claro, al lado de una de las grandes aspas, de las aspas de los molinos de viento, que es que al lado de una aspa esto es como un juguetito, ¿no? Pero bueno, hemos hecho, estoy haciendo ahora, son dos, esto lo hago con el agente del equipo de investigación, aquí están Juana Sánchez y Diego Jiménez, como arquitectos trabajando aquí como locos. Luego cuento también con la gente de BAS, José María, y tengo que agradecer también a Albert de la Fuente, que son los ingenieros del Politécnico de Barcelona, que he tenido, no sé, es un gran regalo poder trabajar con ellos, y si no, obviamente esto no sería posible. Bueno, aquí estáis viendo, bueno, el sistema de montaje es extraordinario, porque cómo se coloca y cómo a través de estas se van poniendo verticales los... A través de estos gatos se van poniendo verticales. Bueno, pues cómo la industria va funcionando y va haciendo las cosas. Pues este es el futuro, esto es lo que estoy haciendo ahora. Son cosas muy pequeñas, probablemente no sean cosas bonitas, probablemente, pero pienso que tenemos una responsabilidad grande. Yo me siento muy responsable y he decidido que voy a dedicar mi vida pues a intentar cambiar los sistemas constructivos para hacerlos más sostenibles. El hecho de que esto no lleve hormigón significa que la longitud de su vida se alarga mucho. Significa que no tengo recubrimientos. Significa que puedo reducir en mucho la sección de hormigón. Es el principio. Todavía no es suficiente. O sea, todavía estamos en una forma. Pero queremos cambiar la forma de construir, ¿no? Queremos cambiar. Queremos reducir eso, la huella de carbono. Queremos que estas cosas pues puedan pues ser luego montables y desmontables, si luego conseguimos hacer en seco. Queremos dar respuesta pues a muchos problemas que tiene el puerto. Y el problema de la corrosión, os lo digo vosotros que estáis cerca del mar, es uno de los principales problemas que tienen todas las construcciones cercanas a la costa. Que decidme alguna construcción de costa en hormigón que después de 20 años no tenga problemas, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos intentando alargar la vida útil, reducir. Quedan muchas cosas. En todos los sistemas que he trabajado, llevo toda la vida, ¿no?, investigando, arriesgando, por eso decía que era arriesgando, equivocándome, con muchos fallos, con muchos fracasos, con muchas alegrías. Cuando uno va a una obra de esta, aunque sea así de pequeñita, y ve por fin esto, ¿no?, ve cómo... Bueno, pues también es una gran alegría, ¿no? Al final ves, bueno, también la confianza de la confianza, ¿no?, de la gente de la autoridad portuaria. Claro, también llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y hemos hecho, bueno, creo que ya nos hemos ganado esa confianza, pero hemos tenido que aprender muchas cosas también. Pero aquí estamos, o sea, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy... Si esta es una carrera de largo, no puedo decir, pues mira, yo ya soy arquitecta y ya sé hacer las cosas. No, tengo que decir que ahora mismo me encuentro un panorama por delante, que no sé cómo lo haré, no sé cómo es el futuro, pero desde luego tenemos que abrir el camino nosotros,
Desde luego lo que tengo claro es que nadie va a venir a decirme, mira, las cosas se hacen así. No, ellos sabemos cuáles son los problemas, tenemos que resolverlos, tendremos que abrir nuevos agujeritos en un universo, como decía Alejandro Dasso también, para seguir explorando y resolver las cosas de la forma más sencilla posible, con el mínimo uso de recursos naturales posible, ese compromiso de medioambiental, intentando utilizar bueno, de la forma más. Y bueno, y esa es la ilusión. No sé, puedo, en la presentación he dicho, bueno, arquitecto internacional, muchas obras, mis obras, podéis entrar en mi página web, son todas obras muy pequeñas. En realidad no tengo obras grandes, aunque es verdad que tengo alguna obra en distintos países, pero siempre han sido cosas pequeñas. Pero bueno, pienso que cada obra nos cambia. A mí me han hecho arquitecto estas obras, estoy aprendiendo y queda mucho por hacer. Entonces estoy ilusionada, ¿no?, con lo que viene. Estoy ilusionada con lo que viene, que es difícil, ¿eh? O sea, también es cierto que a los estudiantes, que en la presentación espero que detrás de esta pantalla haya algún estudiante, porque yo tengo que deciros que no veo nada más que una pantalla, estoy deseando acabar de hablar para que alguien pregunte algo, diga algo, o saber que sigue alguien ahí. Porque imaginaos, ¿no?, que se ha cortado la luz y que estoy hablando sola desde hace una hora. Es un poco, pero bueno. Bueno, comparto esto con vosotros y me han dicho que hablar a 45 minutos, ya son las 8:30, así que me encantará saber vuestra opinión. Os voy a poner la última foto, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que la idea del espacio amable es que no solamente es lo útil, sino que también la belleza hace que la realidad sea más soportable. Por eso la belleza, algo tan inútil, viene importante, porque quizá, como decía Ortega y Gasset, solo lo inútil sea necesario. Bueno, pues, esto claro, recordaros que algún día veréis este libro por ahí, ¿no?, en vuestras bibliotecas, en las librerías. Y bueno, pues nada, ya tenéis por lo menos una idea de qué va. Y haberlo compartido con vosotros, cualquier sugerencia será bienvenida. Y bueno, pues esto es una mesa redonda entre compañeros, así que yo dejo de hablar y vosotros, yo dejo de presentar y vosotros me decís y hablamos de lo que queráis. ¿Hay alguien por ahí? ¿Sigue alguien? ¿Sigue alguien despierto? Me preocupa que nadie conteste. Sí, estamos aquí, Elisa. Bueno, qué tranquilidad, por un momento. Hola, Elisa, buenas, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha estado muy interesante, es todo un diamante. Diamante, la verdad es que está muy bien esa ligazón, ¿no?, que has encontrado con la fragilidad del trabajo en el diamante, ¿no?, y esta relación con la arquitectura. Bueno, no sé si recibiremos alguna pregunta. A ver, un momento. A ver si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. En principio no está entrando ninguna, ¿vale? No sé, si quieres ampliar un poco más o algunos de los temas que has comentado. Pues dime tú de qué quieres y os digo. Dime tú de qué. No, a ver. Pensar. A ver, la conferencia está hecha, ¿no? O sea, no se trata un poco de ver un poco. Yo lo que sí que me gustaría es que nos explicaras un poco la experiencia de la Escuela de Arquitectura de Granada, ¿no? O sea, es una escuela joven, ¿no? Es una escuela joven, es una escuela de tamaño reducido también, y quisiera un poco que también te lo pregunto porque aquí en Reus tenemos una escuela también de arquitectura joven, una escuela pequeña,
Y creo que son escuelas como singulares, ¿no? En la manera de dar clases, en la manera de relación con los alumnos y desde tu puesto como catedrática, ¿no? Que entiendo que planificas los cursos y especificas los temarios y tal. No sé, me gustaría que explicaras un poco la experiencia Bueno. o de qué manera influye el hecho de estar en esta escuela en tu manera de trabajar, ¿no? O en tu arquitectura. Una buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Es cierto que esta escuela es joven, pero es cierto, esta escuela tiene 25 años. Es cierto que cuando yo me vine aquí hace más de 20 años estaba la escuela naciendo. Entonces, es decir, es cierto que yo estoy vinculada a la escuela y me vine a la escuela cuando la escuela nacía. Es decir, que de alguna manera mi vida está muy vinculada a esta escuela. Es decir, yo me vine a Granada, pues me vine a Granada como investigadora para hacer la tesis de FPI, lo que ahora se llama, ¿no? Una FPU, FPI, ¿no? Como becaria, fui la primera becaria y que me vinculé desde muy joven a esta escuela, ¿no? Que ya joven, pero tiene ya 25 años. Y entonces, desde entonces, pues, de alguna manera, yo he ido creciendo con la escuela o la escuela ha ido creciendo conmigo, ¿no? En edad. Bueno, pues cada escuela tiene su idiosincrasia. Yo creo que aquí, no sé, creo que si hay algo bueno y bonito es que hay muy buenos arquitectos en el departamento de proyectos. Hay gente de una valía extraordinaria. Buenos arquitectos y buenos profesores. Y creo que ese amor por lo que hacemos se transmite, no se contagia. Y creo que para nosotros es algo que está por encima de cualquier otra cosa y hace que bueno, la escuela funcione bien, con mucho a pesar incluso pues, de las dificultades que ahora mismo podemos estar pasando. Siempre tiene sus problemas, siempre tiene sus cosas. Ahora mismo en la escuela hay otro catedrático de proyectos, que es Juan Domingo Santos, y dos profesores titulares, que ha sido una cosa muy ardua porque ha habido mucho tiempo de parón. Y bueno, pues estamos en una escuela donde hay gente joven y donde hay, sobre todo yo diría, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de mis compañeros, de sus compañeros con los que desde acercamientos muy diferentes, pues hacemos un equipo y bueno, intentamos, pues eso, cada uno siendo como somos, cada uno muy diferente, ¿no? Pues siendo, intentamos transmitir pues, lo que hacemos. También es cierto que la presencia de la Alhambra está aquí cerca. Nuestra escuela tiene la característica de que está situada debajo de la Alhambra, debajo literalmente a 100 metros. Bueno, pues en el centro de Granada. Es un lujo, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, no sé, nos gusta lo que hacemos. Y yo creo que eso también es lo que decimos, algo que se contagia. La escuela sea grande, sea pequeña, bueno, pues irá creciendo y el tiempo pasa para todos, ¿no? O sea, que irá, es muy importante, sobre todo, pues que, pues no lo sé, no sé qué decir, porque tampoco conozco mucho la escuela de Reus. Espero esa invitación que habéis hecho antes de invitarme algún día, espero que cuando podamos, sí. Me encantaría conocer la escuela de Reus, porque creo que es una de las pocas escuelas que no conozco. Por H por B, pues en casi todas he tenido que ir a tribunales. Pero bueno, que no la conozco y espero tener ocasión. Es una escuela que tiene 12 años aproximadamente. Y el hecho de que estés en Suiza también colaborando en la docencia en Suiza, ahí sí que seguramente encuentras diferencias, similitudes, alguna experiencia que nos puedas compartir con nosotros en relación a cuál ha sido un poco pues esta experiencia personal y profesional que puedes llegar a tener en Suiza. Es un, o sea, bueno, vamos a ver, yo en Suiza doy clase en la Academia de Arquitectura de Mendrisio. Esta academia, el año pasado, pues yo fui la como quien dice, el jury invitado, ¿no? El jurado invitado del atelier de las Grafton. Allí está Aires Mateus, o sea, hay gente que viene del mundo entero, ¿no? Cuando yo llegué, pues estaba Francis Kere, Aires Mateus, pues ya te digo, las Grafton, o sea, es un Valerio Yati, hay mucha gente de muchos sitios que viene, pues desde Germani,
vienen del mundo entero, ¿no? Que es muy internacional, sumamente internacional, tanto por el profesorado como por el. Entonces, para mí es como, bueno, pues de alguna manera es una sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, pues yo realmente, tú has dicho antes internacional, mira, yo llevo muchos años en Granada, es cierto que, pero yo siempre he trabajado pues a una escala muy pequeña, resolviendo problemas muy locales, y de repente ha sido como un abrir los ojos a un horizonte mucho más grande, ¿no? Tengo que decir que si el es un lujo, ¿no? Los profesores que hay en la escuela de Mendrisio, por los que tengo la suerte de repente, bueno, dices, oye, pues qué suerte, ¿no? Qué suerte estar aquí, ¿no? Pero por lo que puedo compartir con ellos, pero sobre todo por los alumnos. Los alumnos trabajan muchísimo. El alumno que va allí, he tenido alumnos de muchas nacionalidades, ¿no? El alumno que va allí trabaja muchísimo. Es una cosa que, bueno, pues que también les cuesta mucho, y el que va, pues, se vuelca. No sé, eso también como profesor te estimula mucho, ¿no? Pues si el alumno tira de ti, pues tú tienes que dar tu mejor tú, ¿no? Es como si estuvieras entrenando. Es decir, espera, es que estos niños tienen una potencia, y no sé si es la dinámica general, pero bueno, yo también pienso que en España el nivel de la arquitectura es muy, muy bueno en general, o sea, no es que todo sea igual, pero bueno, pero allí tienen como un interés, o sea, como un especial empeño y una especial dedicación. También es cierto que tienen muchas horas, mucha atención y muchos medios, ¿no? Pero bueno, para mí es una etapa, ha sido una etapa nueva y muy enriquecedora. No sé qué más te puedo. Bueno, pues mira, lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí el directo, vamos a dejar aquí la conexión, dar las gracias a los asistentes, que como tú has dicho, como que se habla contra una pantalla, es un efecto realmente raro, ¿no? De que no ves a la gente que está detrás de la pantalla, y que realmente no estamos acostumbrados aún a este tipo de relación, ¿no? Además, como ya te he explicado antes, en nuestro colegio, que es un colegio pequeño, es una demarcación pequeña, los actos siempre son como muy confortables porque no hay excesiva gente, ¿no? Y después, bueno, pues hay una cena. Yo me voy a permitirme invitaros a que, si alguno viene a Granada, que pase por mi estudio y llame a la puerta, y entonces estáis invitados a poneros la cara personalmente. O sea, que ya te lo digo a ti, pero también a los que estén escuchando también se lo digo. Sí. No, eso tienes que tener en cuenta, que si en algún momento. Yo, por relación familiar, también de vez en cuando voy por esa zona, no en Granada, sino en Almería. O sea, pero Granada es una ciudad que me encanta, tengo familia, y alguna vez voy, y aprovecharé esta invitación para visitar tu estudio y saludarte personalmente. Bueno, Elisa, pues vamos a dejar el directo, pero no nos desconectemos para hacer la despedida, ¿vale? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos.